Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero muy bien. La prensa se rinde a Luis Suárez y así califica la prensa de España el partido de Luis Suárez, que le entregó prácticamente el título de la liga al Atlético. Marcó en su penúltimo compromiso el 2-1, un gol dramático y parece que se repite la historia. Luis Suárez, entre lágrimas, se recuerda seguramente lo que pasó con el Barcelona. Y hablando del Barcelona, miren en pantalla lo que me encontré. El Barcelona ha felicitado por el título de la Liga al Atlético de Madrid conseguido el día de hoy. Por supuesto, los hinchas furiosos con memes de lo que fue Luis Suárez con el Barcelona. Memes con, por ejemplo, este de Bartomeu, celebrando el título de la Liga con el Atlético de Madrid, por supuesto, el Lucho Suárez. Y pues aquí arrancamos con este divertido tweet del Barça felicitando al equipo del Cholo Simeone. Bueno, esta es la postal de uno de los diarios más prestigiosos de España, el diario AS, que califica a Luis Suárez de la siguiente manera: salió del Barça por la puerta de atrás y hoy es campeón con el Atlético de Madrid. Y por supuesto está la foto de Luis Suárez llorando, seguramente recordando lo que fue con el Barça, y ahí están, solamente quedan los recuerdos de lo que fue Lucho con el Barcelona. Otro diario importante y reconocido de España, el Mundo Deportivo, que nos entrega esta postal diciendo que el Atlético de Madrid ha vivido una de las temporadas más complicadas de su historia. Estos han sido los momentos más impactantes. Este, el gol de Lucho Suárez, bueno, me mandó a la página, no la puedo ver. Ahí está el gol de Lucho Suárez, que fue de la fecha anterior. Un gol agónico prácticamente sobre la hora. Aquí fue la celebración del Cholo Simeone y por supuesto la celebración del día de hoy, que entregó el título a Luis Suárez. Y Mundo Deportivo titula lo siguiente: Luis Suárez le da la liga al Atlético de Madrid. ¿Qué tal este tuit de Mundo Deportivo? Y atención a las palabras de Luis Suárez, créditos al Chiringuito de Jugones desde España. Y ojo a este tuit, y esto dijo Luis Suárez en una entrevista al final. Dijo: me menospreciaron, el Atleti me abrió las puertas para demostrar lo contrario. Por supuesto, esas palabras, me menospreciaron, va a dirigir a su antiguo club, el Barcelona. Salió por la puerta de atrás Lucho Suárez y dijo esto: siempre estaré agradecido al club. Ahí están las palabras del Chiringuito Jugones con este tuit dedicado de Luis Suárez al Barça. Bueno, aquí vamos con últimos dos tweets de Luis Suárez del Chiringuito. Dijo: el Atleti hizo un grandísimo año pese a las dificultades que tuvimos algunos tramos de la liga. Somos justos campeones. Y aquí entre lágrimas Lucho Suárez dijo: mi trabajo es ayudar al equipo en caso, haciendo goles o lo que sea. Además, José Pedredo, el director del Chiringuito, dijo que el Atleti merece esta liga, que nadie se la discuta. Bravo al Atleti. Ahí están las palabras de José Pedredol felicitando al Atlético de Madrid por esta liga. Bueno, me despido con este tuit de Invictos, que está muy interesante, porque Luis Suárez, de no entrar en los planes deportivos del Barcelona a ser el máximo goleador del campeón de la Liga de España, lo liberaron los culés, disfrutaron los rojiblancos. Nunca subestimes el corazón de un ganador, nunca des por muerto el verdadero guerrero, nunca el pistolero. Bueno, mi gente, eso es todo por el momento. No olvides darle me gusta al video, comentar, además suscribirte si es nuevo, activar la campanita de notificación. Nos vemos, chao chao.